Bienvenido al maravilloso mundo de los poliedros. ¿Poli qué significa? Polideportivo. ¿Qué? Que puede hacer muchos deportes. Y un poliedro que tiene un montón de cara. ¿Vale? Un montón de cara. Vamos a hacer el poliedro por excelencia, que es la caja de zapatos. Una caja de zapatos es un poliedro. Fíjate cómo la voy a dibujar, ¿eh? Dibujo un rectángulo, un poquito más para acá. Dibujo otro rectángulo igual. Y ahora te hago el efecto 3D. ¿Cómo te ha quedado? Pedazo de caja que no veas. Yo es que soy un profesional. Bueno. Los poliedros tienen un montón de caras. Las caras estas que están en el suelo, aunque tú lo podrías poner de cualquier manera, es la base. Esto sería otra base, porque lo podría dar la vuelta y ponerlo igual. Y estas caras. No, no, las caras son las caras laterales. De lado, cara lateral. Lateral. Caras laterales. Cada una de las líneas por donde se doblan, donde se pegan los planos, se llama arista. ¿Cuántas aristas tiene este? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Y luego los puntos donde se unen las aristas se llaman vértices. Los picos son vértices. Las aristas son líneas. Los vértices son puntos. Pico, las aristas son líneas. Y los planos son caras. ¿Vale? Hay un montón de tipo de poliedro. Por ejemplo, esto es un prisma de base rectangular. Los prismas que tienen una base y los tira para arriba. ¿Vale? Podría hacer, por ejemplo, un triángulo. Y estirarlo para arriba. Y también sería un prisma. Prisma de base triangular. Que sería como un tejado, ¿lo ves? Si fuera recto sería un tejado. Pero aquí te han dibujado, por ejemplo, una base hexagonal. 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 Yo soy hexagonal. Hala, un prisma de base hexagonal al más o menos. Y luego hay otros que terminan en punta. Las pirámides. Si yo cojo un cuadrado y en el centro le pongo un palote y uno los vértices, se forma una pirámide. ¿Vale? Ese tiene 5 vértices, 8 aristas y 5 planos. ¿Lo veo, no? A mí, para verlo, yo lo veo así. ¿Tú ves eso? Que si lo cierras los triángulos arriba, se forma la pirámide.